En principio le voy a decir hola, muy buenas tardes. Guillermo, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan ustedes? Yo los escucho bien. Te escuchamos perfecto, Guillermo Ríos, más conocido como Luli. Si digo Luli Ríos, a más de un hincha del Rojo se le va a piantar un lagrimón. ¿Cómo estás, Guillermo? Un placer saludarte, Gracias, igualmente. Un gusto. Aquí estamos en Gualeguaychú. ¿Estás en Gualeguaychú? Bueno, en tu tierra. En mi tierra, en el paraíso entrerriano, un calor impresionante, eso lo que decía, un calor insoportable. Bueno, nosotros estamos aquí en el Gran Buenos Aires con muchísimo calor también. ¿Qué temperatura tenemos más o menos por allá? Y debe estar los 33, 35, calculo. Sí, sí. No, aparte no hay un aire, no hay nada. 33 ahí, mirá, acá hay averiguar, 33 ahí 33, la temperatura acá. Bueno, estamos más o menos... parecido en cuanto a temperatura. Sí, creo que el país debe ser que está así. Sí, sí, sí. Bueno, Guillermo Daniel, tu segundo nombre, ¿no? Sí, y Raúl, pero no lo digo nunca porque tres demasiado. Ah, Raúl también. Mira vos, no tenía ese dato. Pero no lo conoce nadie, así que déjalo ahí en Guillermo Daniel nomás. Uh-huh. O Luli. Está bien, pero Luli es un apodo que tenés de chico. De muy chico, sí, de muy chico. Claro, acá pero cuando arranqué. Yo calculo que viene Luli y me suena más por el lado de Raúl, ¿no? ¿O estoy equivocado? Pero sí, pero no tiene nada que ver, no. O sea, por ese lado, no sé por qué empezó con Lula, qué sé yo, terminó Luli desde muy chico, pero la verdad que nos hemos preguntado, hemos averiguado el que me lo puso, pero no hemos sabido ciertamente por qué terminó en Luli, la verdad claro. Que no sé. Claro. No, he conocido a algún Raúl que también le decían Luli, digo, por ahí venía por ese lado, pero bueno, evidentemente claro. No. Sí, bueno, sí. No. Naciste un 6 de junio, en pleno invierno del año 1963, justamente allí en Gualeguaychú. ¿Cómo se constituía tu familia en ese momento, Luli? Somos mi papá, mi mamá. Mi papá falleció ahora, hace un tiempo. Somos cuatro hermanos en total. Yo soy el segundo de cuatro hermanos. Hay uno mayor que yo, que cumple justo, o yo cumplo el mismo día que él, digamos, el 6 de junio, cumplimos los dos. Uh-huh. Un año justito de diferencia. Y después los otros dos, les llevo 6 años al que me siga a mí y él les lleva 6 años al que le sigue, digamos. Somos cuatro. Sí, sí, sí. ¿Cómo se da la posibilidad de llegar a Independiente? Bueno, imagino tu infancia corriendo detrás de una pelota, ¿no? En allí en tu zona, en el barrio, con tus amigos. Pero, ¿cómo llega la posibilidad de ir a Independiente, a las inferiores? Mirá, la posibilidad la consigue un tío mío llamado Antonio, que yo estaba jugando acá en Gualeguaychú, en mi club, justamente una tarde cuando me avisa, estaba jugando en el club en La Vencedora, y ahí apareció mi tío, llamó a otro pariente mío y le dijo, mira, conseguí una prueba para Independiente, para tal y tal fecha, ¿querés? Sí, digo yo, porque la verdad lo esperaba, pero también a la vez me sorprendió. Uh-huh. Y bueno, ahí empezó todo, después me hicieron como 2 o 3 pruebas, después justo Independiente vino acá a jugar con una selección de Gualeguaychú, en la cual jugué y me ayudó mucho en ese partido. 17, 16 ya empecé a los 16 ya había empezado las pruebas porque fue. Ajá. Y ya el 17 empecé a jugar en Independiente. A los 17 empecé a jugar en Independiente. Sí, sí. ¿Pero siempre fuiste defensor o te movías por algún otro sector de la cancha? No, defensor empecé a jugar en Independiente en la primera, creo que fue. Yo fui como volante central, como 5, después me fueron tirando por la izquierda. Lo llegué a ser de marcador central, pero de 3, digamos, me puso el Pato una vez por necesidad también de que al Loco Enrique se había lesionado un partido que ahí fue en la Copa, y ahí me empezaron a poner de 3. No, normalmente de acá de Gualeguaychú era 5 o más tirando a enganche, delantero, pero es más, cuando era chico jugaba de delantero directamente. Ajá. Después un poquito, con el correr del tiempo, fui un poquito más para atrás. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y tu debut en la primera se da en el año 84? En el 84, en abril del 84, sí. Uh-huh. ¿Recordás el partido? Mirá, entré en Ferro, me acuerdo, creo que a Nacional esa época, de suplente, que me puso el Pato Pastoriza,
que ahí entré jugando como volante, digamos. Uh-huh. Y después de titular me tocó directamente en la Copa con la Universidad Católica en Chile. Ahí arranqué de titular y fue mi primer partido de titular. Y bueno, después seguí alternando porque Loco Enrique era el titular. Pero yo como entraba, ya en esa época entraba de volante, de marcador de punta, de marcador central, ya iba al banco sabiendo que podía cubrir cualquiera de esos puestos. Uh-huh. ¿Sabes que hace un par de días tuvimos oportunidad de charlar un rato al aire con Rubén Darío Insúa? Y recordábamos, ¿no?, aquel equipo del 88-89. Sí, del 88-89, un equipo que jugaba muy bien, tenía muy claras las cosas y a veces decían que éramos defensivos, pero yo me acuerdo que jugaba Rubén Darío, el Bocha, claro, Alfaro Moreno, había muchos los que atacaban, digamos, y llegaban todos, así que creo que se logró un buen campeonato donde realmente no nos tenían, o no sé si a nosotros o al técnico, a Jorge Solari, no le tenían mucha fe, pero gracias a Dios en un campeonato rarísimo que era el que se definía un punto más por penales, salimos campeones. Uh-huh. Ahora bien, tu carrera entre el año 84 y el 98 se da en un solo club, que es en Independiente. Recién mencionaste al Bocha, ¿no? Un emblema, un símbolo de Independiente y del fútbol argentino en general, pero básicamente Independiente porque vistió solamente esa camiseta. ¿Por qué se dio esta circunstancia con vos? ¿Cuál no te entendí? ¿Qué circunstancia me decís? La de estar en Independiente tantos años. Y se fueron dando las cosas. En primera terminé haciendo 14 años y 4 en inferiores y después 7 de técnico y yo creo que la comodidad, saber lo que era el club, en ese momento la tranquilidad que tenía el club, eran muchas cosas que estaba pegado y me llegaron 2 o 3 ofertas para irme afuera, tampoco eran muy, muy grandes y ante esas ofertas me quedé con la comodidad y la seguridad que tenía ahí Independiente. Uh-huh. Está muy bien. Estaba muy cómodo en realidad. Sí, 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 sí. Pero además eran cosas que se daban en esos tiempos, ¿no? Hoy día es muy difícil mantener a alguien, a un chico que surge de las inferiores, por ejemplo, tantos años en el club, ¿no? Es muy difícil, ahora es difícil, casi imposible. Imposible, diría. Sí, yo diría casi imposible. Sí, a mí me tocó, ojo que me tocó lucharla, no es que tuve todo este tiempo y, claro, y era titular, ¿no? Siempre traían alguno y tenía que pelearla y rebuscármela como podía, en el puesto que podía y ahí arrancaba de nuevo, no era que fue fácil. En esos años me tocó pelearla, cada año me tocó pelearla, muy poco tiempo estuve así seguro, titular y inamovible, digamos. Como a mí me gustaba quedarme, cuando me quedaba también tenía que pelearla con alguno nuevo que trajera. Uh-huh. Por aquí tengo un raconto de, bueno, la cantidad de partidos que disputaste, 379, 3 goles convertiste. 3 goles, sí. Bueno, uno a Estudiantes. Este no se acuerda a nadie, de ese es el que no se acuerda a nadie, ¿viste? El primero fue, pero claro, no se acuerda a nadie. A ver, ¿cómo fue? Recordalo. Ese fue una jugada que arranqué en mitad de cancha, jugué de 5 ese partido, porque en realidad ese día no me, a la de noche, de madrugada, no me tocó viajar a Japón, y jugamos los que quedamos, un equipo claro, alternativo. Claro. Yo jugué de 5 y en el otro lado jugaba Isla, el arquero de la Isla, así que mira, me tocó, arrancamos de ahí en mitad de cancha, tocando la pelota, y me tocó definir, creo que fue hasta de derecha también, aunque parezca mentira, 2 de los goles fueron de derecha. Uh-huh. Pero fue un lindo gol y jugando de 5. Ese fue mi primer gol Estudiante. Claro, claro. Decías que quizás no se acuerda nadie, porque bueno, muchos recuerdan los otros 2 goles. Uno a Boca, ese gol a Boca, ¿fue un tiro al arco o fue un centro? Todos se ríen cuando digo que la respuesta es según la pregunta, ¿viste? Según cómo me pregunten, si me preguntan bien y cómo corresponde, tengo que decir la verdad. Quise tirar un centro al segundo palo, pero la pelota le pegué totalmente al revés. En vez de darle con la parte de adentro, sí, le di con la parte de afuera, casi 3 dedos, y bueno, Gatti salía. Cuando me preguntan mal cargando, digo, vos fijate el video, le digo yo. Cuando levante, le voy a pegar, levanto la cabeza, lo veo adelantado a Gatti y se la tiro por arriba. Claro, claro. No, obviamente. Bueno, ya te digo, sí, obviamente para que no me carguen... Obviamente, Luli, que uno te estoy preguntando con absoluto respeto. Sí. Más que nada para recordar tu intención de ese momento. Ya sé. ¿No?
No, igual quedate tranquilo que me preguntan de otra manera, sino no tan delicadamente como vos. Claro, no, pero terminó siendo un golazo realmente. Sí, aparte terminó 5-2, ganamos mejor todavía, así que más lindo salió después todavía. Bueno, y el otro gol también fue un gol muy importante, ¿no? Contra Gimnasia, en lo que fue la penúltima fecha de aquel torneo, que finalmente terminan ganando, goleando a Huracán en la última, ¿no? Fue un gol clave. Sí, sí, sí. El más lindo, el más importante de los que hice, porque era un partido re complicado. Huracán ya, si no, salía campeón ya ese mismo día. Claro. Perdíamos 1-0, no estábamos jugando bien. Y bueno, yo siempre le agradezco a Roche, ¿viste? A Pablito Roche, sí, porque él sí tuvo la varita mágica, que yo era el último que me quedaba marcando o tomando marca. Creo que nunca había ido a buscar un rebote. Y Pablito Roche enseguida me dice: anda que él te queda para vos el rebote, anda que le pega vos el rebote. Y yo decía: no, si nunca voy. Andá, me mandó tanto que fui. Por eso, cuando hago el gol, el primero que voy a abrazar es a Pablito Roche, porque parece que hubiera sabido que me iba a quedar a mí el rebote. Fue algo increíble. Uh-huh. Pero la ve un golazo, y yo, como decíamos, es muy importante, ¿viste? Claro, porque ese gol fue el empate, ¿no? Y después, bueno, terminaron dando vuelta el marcador y ganando 5-1. Sí, después partido. Lo pasamos por arriba. Después, gracias a Dios, lo pasamos por arriba. Así que ese fue importante porque nos ayudó a empatar y nos dio el envión para que después demos vuelta al partido. Eso, más allá que lo haya hecho yo creo que fue el golpe anímico que necesitábamos, y bueno, después lo pasamos por arriba. Seguro. Luli, yendo a la actualidad de Independiente, ¿cómo la ves? ¿Cómo la analizás? Es complicado. Yo apoyaba el proyecto, la estadía de Pucineri, porque creo que había hecho jugar muchos chicos. Él había tenido complicado de que no le traían jugadores, que no se sabía si seguía o no seguía. Todo fue medio confuso cómo arrancó Pucineri. Y bueno, terminó, capaz que fue el detonante que le tocó quedar afuera de los últimos del campeonato, de la Sudamericana y del campeonato local, y capaz que eso fue el motivo de que lo terminan echando. Pero yo creo que las cosas las estaba haciendo bien, de acuerdo a cómo se había planteado Independiente, contra lo que te dije anteriormente, que arrancó tarde, que con los jugadores no le trajeron tampoco muchos jugadores, y era un equipo para mí que estaba en proceso, que si buscaban otros refuerzos, como creo que va a pasar ahora, hay que pegarle los refuerzos, y hay un equipo que hay que hacerlo fuerte, hay que hacerlo sólido, y medio como que se estaba en el camino. Uh-huh. Claro, bueno, esto es lo que tiene que ver con Pucineri, lo futbolístico, y a nivel dirigencial, ¿cómo lo ves? Yo creo que, mira, todo este tiempo que ha pasado, lo que más valoro es, creo que lo que han hecho ahora es llamarlo a mi amigo Pedro Damián Monzón. Uh-huh. Que me pone muy feliz, me pone muy contento. Sí. Yo la verdad te digo, no me convencía la llegada de Falcioni, porque creo que primero estaba el Moncho. Uh-huh. Lo respeto a Falcioni porque es un maestro, pero no estaba muy de acuerdo, te soy sincero, no voy a decir si está todo bien, ¿no? Sí. No estaba muy de acuerdo porque veía que tampoco había dirigido el último tiempo en Banfield. Tenés autoridad para opinar, obviamente. Y sí, he trabajado, ojo, le pueden salir las cosas mal también a cualquiera, ¿no? Porque Independiente es complicado armarlo de nuevo y que la gente aguante los resultados. Y el Moncho, yo trabajé en el 2004 y me tocó trabajar antes en inferiores, y en el 2004 hicimos interinato y reserva, y el Moncho era adelantado en esa época. El Moncho hacía trabajo que hace Gallardo, que hacen los grandes técnicos en esa época, y la gente tiene una visión equivocada de que él va a mandar a pegar patada, que él los va a mandar a pelear. Totalmente equivocado el que piensa eso. Yo creo que mucha gente lo ha pensado. El Moncho trabaja muy bien, tiene su carácter, ama, adora el club, o sea que las cosas van a ser por el club más allá de cualquier cosa. Eso lo tengo una fe grande, y bueno, lo que me queda decir es que voy a apoyar ese proyecto, digamos. Lo aclaré que primero no me gustaba Falcioni, pero ahora están los dos a la carga Independiente y hay que apoyarlo desde todos lados, dirigencial, de hincha, de periodístico. Todo lo que estemos rodeados de alguna manera Independiente, hay que tratar de apoyar este proyecto. Uh-huh. Además, el Moncho Monzón viene de hacer un muy buen trabajo en Argentino de Quilmes, ¿no? Un equipo del ascenso que pudo llevarlo hasta la
Primera B Metropolitana, bueno, sostenerlo allí, pero además uno conoce el campo de juego argentino, que no está en buenas condiciones, no es fácil realmente jugar ahí, y él los hacía jugar, tiene una idea de juego y un sistema que realmente es destacable. Sí. Yo creo que, viste, más allá de eso, la gente, los dirigentes tienen que tener paciencia, dejarlo trabajar tranquilo a los dos, que tengan su tiempo, que armen su equipo, que le traigan los jugadores que ellos piden. Va en eso también, porque ponerlos y hacerlos cargo de todo lo que hay, todo lo que viene, sin traerle refuerzo, sin darle toda la responsabilidad, tampoco está bien, viste. Así que yo espero que lo dejen hacer, que lo respeten, hacer lo que ellos quieren. Yo te soy sincero, más acá lo veo pero muy, muy particular, lo voy a decir, más del técnico al Moncho que a Falcioni. Falcioni lo veo más, como es un maestro Falcioni, lo veo más como un manager, como un tipo que va a ver todo más de arriba. Y yo creo que, bueno, Dios quiera, las cosas salgan bien. Está bien. Mucha fe le tenemos al Moncho, evidentemente, y mucho cariño, ¿no? Mucho cariño y mucha fe, te digo, el cariño porque tuvimos desde inferiores juntos, trabajamos en reserva, en primera juntos, lo vi trabajar, y bueno, el cariño y el amor, ya te digo, de vivido años, vivido en pensión, en comer juntos, en salir juntos, sí, las dos cosas. La verdad que lo adoro al Moncho y ya te digo, le tengo una fe bárbara. ¿Con quiénes más compartiste inferiores, además del Moncho? ¿Con quiénes pudiste llegar a primera posteriormente, Luli? Había más gente grande con mucha experiencia, como que para mí fue el mejor, Chanana Rambler, tío de Sebastián. Uh-huh. Rambler, de Sebastián Pascualito Rambler. Después estaba otro muchacho que le decían Pinino, después vino Nene Magán, Tanucci también trabajó ahí, Ariel Víctor, son gente de la que ha trabajado, seguramente me olvido de algún otro, Enero Clausen. Éramos un grupo lindo de trabajo y dirigíamos el inferior y después nos tocaba por ahí coordinar. A mí, gracias a Dios, en todos los años que tuve, que fueron 7 como técnico, me tocó hacer de todo y bueno, siempre llevándome bien con los compañeros y tratando de dejar de lo mejor Independiente. Como tuvimos la suerte de acompañar el proceso, mirá lo que te digo, acompañar el proceso del Kun Agüero, porque en realidad es un fenómeno, pero viste, uno acompaña el proceso que si no lo sigue con alguna macana que se anda, claro, capaz que el fenómeno del Kun Agüero no llegaba a primera. Entonces, gracias a Dios también tuvimos ese proceso. Está bien, está muy bien el dato que arrojás. Más allá de que en realidad te preguntaba, por ahí no entendiste bien, cuando vos jugabas en inferiores, ¿con quiénes se destacaban que de pronto después fueron compañeros tuyos en la primera? Y bueno, Pedro Damián, Enero Claus, lo mismo, el Loco Enrique, uh-huh. Después Omar Sancho, otro que estuvo. De la categoría mía, en realidad, es sí. Que éramos 5 o 6 los que habíamos hecho contrato, que son los más o menos los que te estoy nombrando. Claro, claro. Después venía Percudani, Reynoso. Bueno, el polaco Víctor, espérate ahora que me estoy olvidando, Sergio Buffarini, que hizo el gol de la Copa Libertadores. Uh-huh. Bueno, me estoy olvidando ahora. Una cantidad grande de chicos de la categoría nuestra, eran 5 o 6 que le hicieron contrato, pero habíamos salido campeón en quinta anteriormente también. Y sí, va a decir rescato lo que fue el Petizo Mura, Pepe Santoro, el Chivo Pavón y Nito Veiga, uh-huh. Todos nuestros maestros fueron eso, y bueno, como se habla a veces de la mística, te van dejando cosas que uno en el momento que estuvo trató de que eso siga, ¿viste? Sí, sí. Medio como que ahora por ahí se cortó, pero tengo fe que el Moncho y los que lo acompañan van a volver a esa mística, a esa costumbre ganadora, a esa familia que fue Independiente siempre. ¿Y cómo fue jugar con el Bocha, Luli? Con el Bocha fue lo más grande que hubo en Independiente y después de lo más o menos que yo he visto, porque yo veo cosas ahora que hace Messi, que hizo Maradona, que hacen los grandes jugadores, eso de jugar de espalda, de poner pelota, dejar mano a mano a un jugador que él solo lo veía, eso lo hacía el Bocha nada más. Y otras grandes cosas que han hecho estos jugadores que te nombraba, el Bocha ya las hacía, o sea que era darle la pelota al Bocha y andar a buscar que te dejaba solo con el arquero. Y nosotros los defensores se nos complicábamos, se la tirábamos al Bocha y el Bocha resolvía que lo
siempre de la mejor manera, o sea que cosas muy buenas de las que uno vive con el Bocha. Uh-huh. De los títulos internacionales que tuviste oportunidad de lograr, ¿no?, con Independiente, ¿cuál es el que más recordás? El año 90, mirá, son distintos. Yo siempre explico cuando me preguntan, tus colegas también, que fueron años difíciles para mí, distintos, no difíciles, uh-huh, porque la Copa Libertadores del 84, como te dije al principio, yo debutaba en ese campeonato, claro, debuté como titular y después me tocó jugar de nuevo, ser suplente, pero yo ahí arranqué mi vida como profesional en ese campeonato y arranqué ya con una Copa Libertadores, o sea, imagínate qué alegría y fue algo especial. Después del 88-89, bueno, fue local ese fue callado el campeonato cuando ya estaba bien, digamos, ya había agarrado toda la confianza y la titularidad. Y el de 94 pasa después que Pedrito Malcheta me había borrado 6 meses en el 93, ya empezando el 94, y 6 meses tuve que lo pasé malísimo, estaba entrenando con las inferiores y no me dejaban jugar ni en reserva. Entonces cuando volví, que tiene un sabor especial, fue como una revancha, aunque a veces se dice que no es revancha, pero volví, jugué en reserva, me gané un lugar en el banco y terminé jugando el campeonato 94 y la Supercopa 94. Después de pasar esos 6 meses que fueron durísimos, volví con todo, gracias a Dios, se me abrieron las puertas de nuevo y fue una revancha, porque después de estar colgado, volver y ganar el campeonato local y el campeonato ese internacional, tuvo un sabor especial para mí. Uh-huh. Luli, por aquí me acercan alguna pregunta, un oyente, Claudio, y se preguntale a Luli si Villaverde dentro del grupo era callado, como lo era con la prensa, ¿no?, que no era de hablar mucho. Mirá, no paraba de hablar. Pero porque no arrancaba. Claro, claro. No hablaba, te saludaba, decía lo justo y necesario, normalmente siempre dan palabras justas y necesarias, pero realmente eso, justo. No, Villa no hablaba muy, claro, poco y nada, sinceramente, sí, 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 no hablaba nada. Primero, diferencia con el otro Trocero. Trocero hablaba por todo, te ordenaba, te recagaba pedo hablando mal y pronto, nos levantaba en peso nosotros, pero bueno, son cosas que a la vez nos hizo aprender muchas cosas. Uh-huh. Luli, bueno, ya estamos en el cierre prácticamente. Recién te preguntaba por la actualidad Independiente, cómo la analizabas. Y en general, la realidad, la actualidad de nuestro fútbol, del fútbol argentino, ¿cómo la ves? ¿Cómo veo? Uh-huh. Y yo creo que River ha sacado, en cuanto a lo futbolístico, River ha sacado una ventaja sobre los demás, que uno ve a los partidos River y ve difícil que River pierda un partido y que no supere a los rivales. De ahí para abajo creo que hay una paridad, digamos, que Boca quería acercarse, pero me parece que no. Y bueno, todos los equipos, medio como que en formación, y River es el que está más ordenado, más estructurado, digamos, que casi juegan los mismos, y los demás es como que vienen atrás y están queriendo ordenarse, queriendo hacerse fuerte como para hacerle competencia a River. Uh-huh. Perfecto. Estamos charlando con Guillermo Daniel Luli Ríos, emblema de Independiente, ya en el tramo final de esta emisión de hoy. Guillermo, bueno, simplemente nos queda agradecerte por estos minutos que nos has dispensado para repasar un poco tu trayectoria. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y siempre es bueno que se acuerden de uno, más ahora que estoy sin trabajo, buscando como técnico, así que esperando que salga la oportunidad en algún lado. Pero es bueno recordar todas estas las cosas que pasábamos, los momentos hermosos que vivimos y esta que usted nos hable y nos recuerden es la mejor manera. Seguramente. Así que muchas gracias a ustedes. Perdón, Luli, ¿qué fue lo último que hiciste en materia de dirección técnica? Estuve con Dieguito Caña en San Martín de Tucumán, en el Bucaramanga de Colombia, uh-huh, y en el Instituto de Córdoba. Perfecto. Y bueno, después, bueno, no, nos separamos, estoy solo y esperando. Bueno, te deseamos lo mejor, que puedas encontrar un club para seguir como entrenador, Luli. Dale, muchísimas gracias a ustedes, le mando un abrazo grande. Abrazo grande. Bien, ahí estábamos con Guillermo Luli Ríos, ya...